Hola chicos y muy buenas. Hoy voy a hacer algo diferente. Hoy voy a probar una aplicación, pero aviso, eso no es un tutorial. No os estaré enseñando cómo hacer algo, sino más bien va a ser un experimento, como probar algo. Como muchos sabéis, yo suelo usar Lightroom para todas mis ediciones, no sé usar Photoshop ni nada por el estilo. Lo veo súper práctico, súper necesario para todos los fotógrafos y sí, uso Lightroom, pero últimamente mucha gente me está hablando de otro software que dicen que es muy, muy potente. Concretamente, estamos hablando de Capture One. Y te puedes descargar de la página web oficial de Phase One, el software Capture One 10, que es la nueva versión. Y tienes 30 días de prueba si quieres probarlo, que es lo que yo he hecho. Y tengo ganas de conocerlo, pero también tenía ganas de conocerlo junto a vosotros. O sea, simplemente, por eso digo que no es un tutorial, no es un vídeo en el que os voy a enseñar cómo hacer algo, sino que es más bien un experimento. A ver qué tal me siento yo con este software, a ver si es tan intuitivo que yo pueda entenderlo. Y de verdad no tengo ningún tipo de preparación, ni siquiera he visto tutoriales ni nada de esto, pero tenía curiosidad por conocerlo. Por lo cual, os lo podéis descargar de la web phaseone.com o simplemente poniendo en Google Capture One, ya os saldrá la web oficial y su versión en español para que podáis descargároslo, dándole a una descarga gratuita. Os lo descargáis para Mac y para Windows. Entonces, he hecho esto y ya tengo la aplicación y quiero conocerla con vosotros. También me he descargado algunas fotos de muestra para tener con qué trabajar, qué meter, porque quería verlo. Cuando lo abres, nada más abrirlo ya te sale una ventana que te dice, por ejemplo, bueno, te muestra tutoriales de cómo editar algo con diferentes fotos. Yo me he descargado estas fotos, pero no he visto tutoriales. Entonces esto lo cierro y vamos a ver si soy capaz de entender cómo funciona esto y por qué es mejor. Yo no creo que es mejor, creo que es diferente, pero sí creo que puede tener algunas cositas algo mejor que lo estándar que tenemos en Lightroom, que Lightroom está genial, pero lo que me han dicho de Capture One es que tiene ciertas formas de hacer las cosas que son mejores en cuanto a gestión de color. Es un software creado para profesionales de estudio más que nada, y trabajar con archivos muy grandes es para lo que ha sido diseñado este software. Entonces aquí lo primero que veo es ver vídeo de introducción. No quiero ver vídeo de introducción, y un botón que dice importar. Vale, si le doy a importar, elegir carpeta, origen. Vale, pues elijo una carpeta. Estas fotos que estoy importando las he descargado porque son fotos de muestra de la cámara Phase One de 100 megapíxeles. Esta cámara cuesta alrededor de $50,000, así que hoy vamos a editar fotos muy caras. Estas son las muestras de ISO 800. Vale, perfecto, genial. Pues quiero importar esto. Importar dos imágenes. Venga. Al referirse al archivo no sé qué, no sé cuál, es de catálogos, vale, perfecto, no me da, no sé lo que dices, pero quiero empezar a trabajar con esto. Bien, según lo que veo, a la derecha tengo mis fotos. Las puedo ver de diferentes formas. Vale, esto mola porque puedo seleccionar una o, vale, ponerle los colores igual que en Lightroom. De momento me siento bastante como en casa, la verdad. Tiene diferente distribución, pero, vale, lo voy a dejar esto así. Luego tenemos biblioteca. Ah, vale, estos son como los módulos. Biblioteca, capturar. Me imagino que esto es para conectar una cámara y capturar. Luego lentes, color, exposición, detalles, ajustes locales, ajustes, metadatos, salida y lote. Ah, bueno. O sea que aquí también puedo trabajar por lotes, igual que en Lightroom, porque yo, claro, si edito una boda y hay miles de fotos, yo no puedo editar foto por foto. Tengo que sincronizarlas todas y luego voy foto por foto tocando detalles, pero para mantener el mismo look, el mismo estilo, pues tengo que sincronizar. Aquí tenemos esto. Aquí me muestra dónde estoy, clasificación, etiquetas, no sé qué, no sé cuál. Perfecto, muy bien. Y tenemos además una foto abierta. Perfecto, vamos a... Esto es capturar. Vale, esto es para conectar una cámara. No sé si funciona con todas esas cámaras o con qué cámaras. Habrá que probarlo algún día. Lentes. Me dice el objetivo con el que ha sido hecha la foto. Corrección automática de aberración cromática. Ocultar áreas distorsionadas. ¿Qué significa esto? Ni idea.
corrección de difracción. Qué bueno que tenga corrección de difracción. Pero esta foto no creo que tenga difracción. Distorsión. A ver. La verdad es que no veo nada. Disminución, no sé qué. Vale, estos son viñetas. Es un poco raro, la verdad es diferente de lo que yo conozco. Halo púrpura lo diferencian de la aberración cromática, pero yo creo que esto no tendrá nada de esto. Voilà, he hecho doble clic y la imagen ha cambiado de aspecto. No sé por qué. Ah, estoy como de alguna forma... Tengo herramienta... Vale, estoy con la herramienta de cortar. No quiero cortar, quiero herramienta de... He roto la foto, he roto la foto. Y volvemos al puntero. Tiene como... Vale, mover, volver, no sé qué. Vale, vamos al grano. A ver. Esto, vale, si esto lo hemos probado, no hace nada. Por lo menos yo no lo consigo hacer. Perfil dominante de color. Crear LCC. Ah, guay. Rotación y voltear. ¡Woohoo! ¡Hello! Soy un retrasado, de verdad. Es que soy un retrasado. Voltar ninguna horizontal. Venga, vale, vamos a dar la vuelta. Así, me gusta más con la otra mirada. Perfecto, relación 3-4 tamaño. Cortar la imagen por fuera. Perspectiva vertical. ¡Wop! ¡Ya! Yeah. ¡Uhu! Vale, soy un retrasado totalmente. Vamos a algo más. Algo más serio. Color. Ok, tenemos el histograma. Y la información de cómo ha sido hecha la foto. F4, 250 del segundo, ISO 800 con Phase 1 y Q3 100 megapíxeles flash. Genial. ¿Y ahora? Kelvin tinte. Ah, vale, esto es la temperatura. Aquí puedo tocar la temperatura. Así la hago más fría, así la hago más caliente. Esto es lo neutral, tal vez. ¿Estaba así antes? Bueno. Un pelín más cálida y un pelín más lila, porque la veo un pelín verde. Eso es. Así me gusta. Así me gusta. Por cierto, quiero hacer zoom. ¡Wala! ¡Pedazo foto! Quiero ver un ojo. ¡Wow! Eso sí que son 100 megapíxeles, tío. A ver, vuelvo a lo de color. Luego miramos lo de otro. Vale, tinte, balance de blancos. Yo creo que esto lo he hecho ya. Balance de color. Ah. Esto me recuerda a la... Más a la edición de vídeo. Sombra, que sea más azulado. Una cosa así. Luces altas, un poco dorado. Vale, luego tendremos que bajar la exposición porque está como muy... Ah, vale, aquí tengo la saturación. O sea, cuanto más en medio estoy, menos saturada está la imagen. Y cuanto más para afuera voy, más se satura. Por lo cual, el azul no hace falta que sea tan fuerte. He creado un filtro de Instagram. Genial, muy bien, Julián, muy bien, muy bien. Tres modos, y tenemos modo solo sombra. Ah, nada mal. Lo hacemos pelirroja. Me gusta lo bien que separa las sombras de las luces altas. Tiene medios tonos, no los voy a tocar. Vale, blanco y negro. No quiero blanco y negro. Editor de color. ¿Más editor de color? Suavidad más. Saturación. ¿Eso es en general o cómo? Por lo visto no. Ah, no. Que aquí puedo tocar algún color en concreto. Y fíjate cómo cuando estoy moviendo el puntero por partes de la foto me está mostrando en qué parte del histograma está. Por ejemplo, yo la frente la veo un poco sobreexpuesta. Y sí, es un pelín sobreexpuesta, pero... ¿Y cómo le digo?
vale, es esto, es esto. Por ejemplo, quiero modificar solo el tono de la piel. Así. Lo puedo hacer más suave, más no sé qué. Ahora lo pillo, ahora sí. Claro, así lo hago muy saturado. Pero claro, lo que hace es filtrar solo este tono. Y trabajar solo con él. ¿Sabes? Mola. Luminosidad, no, lo contrario. Ahí, me gustan estas sombras. Matiz, suavidad. Ah, pues me gusta esta opción, ¿eh? Lo de editor de color me encanta. Vamos al siguiente. Exposición. Yo creo que las luces altas hay que bajarlas un poquito. Bueno, no tanto, pero así. Luego, sombras. No. Es raro, ¿sabes por qué? Porque es diferente a lo que estoy acostumbrado, pero es curioso. Curva, claridad, vineteado. Siguiente. Enfoque. Vale. Vamos a ver las pestañas. Yo me guío por las pestañas cuando hago un enfoque. Es que cuando una foto, por muy buena que sea, pero las pestañas o el ojo no están enfocados, prácticamente es para tirar. Y cuando tienes bien enfocadas las pestañas, el ojo más cercano y tal, la foto técnicamente está bien. Vamos a trabajar un poquito con la nitidez. Pero se ve que esta aplicación pesa un poquito, ¿eh? Porque mi ordenador se está calentando y es bastante potente. Grano de película, grano fino, ¡qué chulo! Vale, pero ahora se me ha quedado lo de tomar la muestra del color. Y no sé cómo. Vale, pinchando aquí. ¿Y por qué no puedo hacer zoom con doble clic? Ajustar. ¡Wow! 100%. Pedazo de nitidez, tío. ¿Pero por qué no me puedo mover? Ah, vale, es la mano. Ahora sí. Ahora sí puedo hacer el zoom. ¡Buah! Me encanta la nitidez. Pero bueno, esto no tiene nada que ver con el software. Mira, yo me haría una foto, me la imprimiría y me la pondría en la pared con esto. Qué labios más bonitos. Me encanta la nitidez de esta cámara. Hombre, es una cámara que vale una pasta, ¿eh? Normal que me encante. ¿Qué más? Vamos a lo siguiente. ¿Qué es esto? Ajustes locales. Vale. Fondo. Qué raro. Arrastrar máscara. ¿Eh? No, no me hagas cosas de Photoshop, tío, que yo no entiendo nada de esto. No, 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 no. Fuera. Que no me entero de esto, tío. Que soy un desastre. Es que no sé lo que estoy haciendo, de verdad. Capa 1. Ajustar. Rellenar máscara. No. Invertir máscara. Clonar, corregir. No. Desactivar. Pero tiene que haber alguna forma de para seleccionar automáticamente la máscara. Y esto molaría. ¿Sabes? Y sé que se puede porque me lo dijeron. Pero como no tengo ni idea de cómo se hace. Es que soy muy así, ¿sabes? Soy muy cabezota. Digo, me voy a meter y lo voy a aprender por mí mismo. Ya. A ver, no es que no pueda. Mira. Capa 2. Perfecto. Muy bien. ¿Y ahora? ¿Cómo selecciono? Ahora seguramente hay algunos de vosotros que controlan Photoshop y me dicen, no, Julián, hay que hacer clic ahí. Y es que yo no me entero, ¿sabes? No me entero. Paso adelante. Incluir capas de estilo. Estilos y ajustes. Estilos incorporados. Landscape. Ah, qué guay. Estos son una especie de... Ah, vale, una especie de filtros o ajustes preestablecidos como los que tenemos en Lightroom. Y estos, por ejemplo, son para piel. Y mola. De hecho, este me encanta.
pero lo voy a seleccionar y voy a volver para subir lo que es las luces altas que las he bajado antes. Ok, del momento me gusta. Exposición. Vale, esta es exposición general. Contraste. Lo que quiero es oscurecer un poquito las sombras y no subirlas, ¿me entiendes? O sea, esto por aquí lo quiero bajar. Ahora sí que me entiende. Ahora sí. ¿Qué más hay? Palabras clave. Ups. Fórmulas de procesado. TIFF. O sea, vale, exportar a TIFF, exportar a RGB 1600 para web. Ah, mira, ya tenemos los típicos ajustes preestablecidos que yo creo en Lightroom. Y aquí están hechos. A3 300 DPI para imprimir. Directamente le das ahí y está listo. O JPG sRGB. Vale. Fórmula de procesado, TIFF. No, lo de TIFF no lo quiero. A ver, lo voy a hacer manualmente, venga. JPG, calidad al máximo. RGB, 300 píxeles por pulgada, escala fijo 100%, abrir con, vale, ubicación de salida, por favor, seleccione, elegir carpeta, ahí mismo, este equipo de imágenes, Capture One Catalog, vale, perfecto, ahí me lo va a guardar, genial, vale, alrededor de 71 megabytes me va a dar esto. Vale, procesar. La fórmula seleccionada no se utilizará para el proceso porque no está habilitada. Pulse aceptar para continuar. Sí, por favor. En esos momentos la cola del lote está detenida. ¿Desea iniciarla ahora? Sí, por favor. Siéntete libre de iniciar la cola de procesado cuando quieras. ¿Pero está procesando ahora? Sí. ¡Un minuto para exportar esta fotografía! ¿Dónde vas? Hombre, son 100 megapíxeles, ¿eh? Es entendible. Además es una imagen procesada, pero bueno, Lightroom hubiera tardado lo mismo. Habrá que probar, hay que hacer una comparación. Voy a editar esta foto en otro vídeo en Lightroom. Y además, la próxima vez intentaré mostraros algo más interesante sobre este software porque tengo ganas de conocerlo y me voy a meter de cabeza para conocerlo porque no me parece tan complicado como Photoshop para nada, por lo cual sí que es buena opción. Photoshop para mí es demasiado amplio. Y esto lo veo bastante práctico. O sea, por un lado como que no está muy cargado, pero por otro lado lo tiene todo distribuido. Y todavía no he mirado bien porque hay un montón de botones aquí y herramientas. Pero lo tengo que conocer. Vale, aquí tenemos 72,9 megabytes. El JPG. Y vamos a hacer zoom. ¡Wow! Estoy enamorado de la nitidez de esta imagen. Aparte de que la chica me encanta, pero no sé si preferiría la chica o la cámara. Fíjate qué nitidez, de verdad. Brutal. No, no. Y más. Esto es brutal, ¿eh? Me gustaría un día probar una cámara de este tipo. Tú fíjate la nitidez que tiene esto. Luego el procesado realmente me ha gustado. A ver, estoy experimentando, ¿vale? No tengo ni idea de lo que estoy haciendo, pero el resultado me ha molado. O sea, fácilmente he conseguido una cosa decente, más o menos, se podría decir, ¿no? Bueno, chicos, si os ha gustado este vídeo, por favor, dadle al like. Si no, pues dale al otro botón, pero prefiero que no lo hagas. Si eres nuevo aquí, suscríbete y coméntame si conoces algo de ese software, porque yo como que no tengo mucha idea, pero lo voy a conocer y voy a hacer algunos vídeos muy guay cuando lo conozca. Hasta entonces, habrá que esperar un poquito. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos, y hasta la próxima. Chao.